y la intolerancia. Y más de 800 niños de Ventanilla se beneficiarán tras la inauguración de un moderno colegio construido a través de un mecanismo, una figura que se llama Obras por Impuestos. Desde hace 7 años, los niños de Pachacútec en Ventanilla estudiaban en aulas de esteras y madera, con calaminas a punto de colapsar y paredes que podían ceder en cualquier momento. Hace un año, Punto Final visitó este colegio que se caía a pedazos, y hoy 800 alumnos son los que se verán beneficiados con el Colegio Virgen de Guadalupe, una de las infraestructuras más modernas en esta alejada zona del Callao. Este año nosotros esperamos superar lo que se invirtió el año pasado como sector en su conjunto, ¿no? Que es más o menos se llegó una inversión de 3.100 millones de soles. Esperemos que esa cifra este año sea mayor. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, inauguró esta institución educativa junto con la Municipalidad de Ventanilla. La obra se realizó también con ayuda del Banco de Crédito. Quedan aún 7 colegios en la zona por modernizar, pero Saavedra aseguró que este ya es un gran avance. 2 aulas con más de 60 computadoras, además también tiene una zona para desarrollar actividades técnicas, como por ejemplo corte y confección, como por ejemplo panadería. La brecha de infraestructura que tenemos en todo el país es inmensa, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo mucho, se está avanzando mucho. El año pasado se concluyeron obras en 1.500 instituciones educativas, pero eso, si bien es mucho, palidece respecto a las grandes necesidades que tenemos. Más de 7.000 metros cuadrados con amplias zonas de esparcimiento para primaria y secundaria. Este colegio cuenta también con accesos para alumnos con discapacidad. Desde este 9 de marzo, los niños de Pachacútec tendrán una nueva oportunidad.